Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Bien, creo que por ser viernes se tomaron vacaciones, ¿verdad? Vamos a continuar con la clase. El día de ahora vamos a aperturar. Bueno, terminaríamos el ejercicio que quedó pendiente y aperturaríamos. La función índice que nos va a servir en su momento para generar un buscador también. Solo permítanme. Bien, el día de ayer estábamos trabajando con la función buscar H y habíamos aperturado un ejercicio donde tratábamos de encontrar una solución en base a dos criterios, ¿verdad? Criterio de año y criterio de mes. Y lo que habíamos hecho al principio, por el momento, era generar una matriz, ¿sí? Del tipo de un rango de la B8 a F18, y luego habíamos creado los administradores año y mes para poderlos incrustar con una lista de datos en estos dos campos de acá. Entonces, ahora vamos a terminar de relacionarlo, y la idea es que al mover el año y el mes nos permita generar los valores que se encuentran en cada una de las celdas. Entonces, para que el año, como la estructura de buscar H, se encuentra relacionada entre un valor a buscar, la matriz acá que le vamos a colocar, el nombre que le colocamos a la matriz, y el indicador de filas que se vuelva dinámico, ¿verdad? Es decir, que dinámico me refiero que tome el valor que se encuentra en una celda.
Entonces, para que ocurra eso, vamos a trabajar lo siguiente. Miren, vamos a ocupar la siguiente sentencia. Vamos a colocar aquí una función sí, de tal manera que cuando aquí ocurra un dato, por ejemplo 2015, arroje el número de fila, como está acá. O sea que si toma el valor de 2015, que arroje el valor de la celda, que arroje el número de fila de la celda A9, A10 y así sucesivamente. Acá tenemos, le he colocado un número a las celdas y se trabajaría de la siguiente forma. Vean, si este valor que está acá es igual a este valor que se encuentra aquí, que arroje el número 2. Porque lo que necesitamos es que capturar el número de la fila, ¿verdad? Capturar el número de la fila. De esta forma. Si este valor es igual a este, que arroje 2, luego aperturamos el siguiente sí, que si este valor es igual a este de acá, que arroje 3. Nuevamente, si K8 es igual a 2017, que arroje 4. Si K8 nuevamente es igual a C12, que arroje 5, ¿verdad? Y así vamos a ir construyendo. Si K8 es igual a C13, que arroje 6. Si K8 es igual a K14, que arroje 7. Si K8 nuevamente, aquí es C, ¿verdad? Es igual a C15, que arroje 9. Si K8 es igual a C16, que arroje, quiero ver, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aquí es 8. Y aquí es 9. Y si no, pues que arroje 10, ¿verdad? Cierro paréntesis. Y acá tengo el resultado, ¿eh? Si le pongo 2016, agarra 3, o sea, agarra lo que estamos diciendo aquí, que va a agarrar el número de la columna, este rango de la matriz, la columna tiene el valor 3 en la fila, ¿verdad? Y ahora configuramos la función. Bueno, ¿hasta acá hay preguntas? ¿Todo bien hasta acá? Sí. Entonces configuremos la función buscar h. El valor buscado va a ser el mes. Le damos F4. ¿A dónde vamos a buscar? En
Le damos F3 para invocar la matriz que hemos creado, ¿verdad? El administrador de nombre matriz, el indicador de fila va a ser este que está acá, con F4, y le damos a aceptar. Entonces, tenemos año 2017, por ejemplo, mes de enero, 45.000. Y vean, nos está funcionando un buscador con doble criterio, donde esta fila de acá se vuelve dinámica porque va agarrando estos valores que están aquí. Y ahora ya podemos hacer doble búsqueda. En su momento, este lo ocultamos y protegemos esta tablita, a excepción de estos tres, ¿verdad? Porque ahí hay fórmulas. Con longitud del texto igual a cero. Y evitamos que digiten sobre. Bueno, que este también tendría que bloquearse, porque eso les resulta. Vean esta parte. ¿Se ha logrado comprender? Para mientras vamos a pasar fila porque veo que entre más consideración se le da a alguien, menos responsable nos volvemos. Buenas noches, profe. Fíjese que tenía un problema ahorita con el Inter, pero ya me voy a incorporar con los ejercicios. Está bien, Ale, no te preocupes. Si Ok, gusta, te puedo, gracias. si Va, gusta, está bien. te puedo repetir. Va, está bien, gracias. Ok, solo paso rapidito la lista. Ok. Ahora es 6 de octubre, ¿verdad? Esta sería la clase 8, ¿verdad? No, la clase 9. Bueno, tengo solamente a Ever Alfonso. Tengo a Ale Moreno. Presente. ¿Cuál es tu nombre completo, Alejandra? Es Caterina Alejandra Moreno Cáceres. Ok, Catherine Alejandra Moreno Cáceres, Isaac Munguía. ¡Hey, padrecito! Presente. Gracias. ¿Cuál es tu otro nombre, Isaac? Ah, ya lo encontré, Isaac Fermín, ¿verdad? Fermín, ajá. Alma Muriel. Jesús Solís. Presente. Gracias. Y Manuel García. Ok. Vamos a volver a repasar esto para que puedan tener la idea. Lo vamos a trabajar desde el inicio. Voy a borrar esto. Y voy a borrar esto. Les decía que el día de ayer habíamos creado, no estoy, ahorita estoy compartiendo, bien, hoy sí. Les comentaba de que el día de ayer habíamos creado un administrador de nombre donde cubríamos toda la matriz. Es decir, hemos creado un administrador de nombre llamado matriz, donde cubre ese rango desde la B8 hasta las F18. Habíamos creado un administrador de nombre por año.
desde el 2015 al 2023, uno por mes, que era de enero a marzo. Y en el caso de del administrador de nombre, lo habíamos incrustado acá como como una lista de una validación de datos. Y el mes, de igual forma, ¿verdad? Una lista con la validación de datos. Entonces, Profe, ¿cómo? mire, Ajá. disculpe, como es que ayer no me pude conectar, ¿verdad? Yo tengo un problema con la validación de datos. Ay, disculpe, pero es que me cuesta, como creo que me perdí un paso cuando lo estuve explicando el miércoles, creo, o el martes. Entonces, le traté de validar los datos, pero o sea, no me agarra donde, en la otra celda donde los quiero poner, o algo así. Y creaste el administrador de nombre. Este no tenés problema. No, creo que no. Este administrador de nombre no lo creaste. No, ese es el de ayer, ¿verdad? Ese creo que Ajá. no. Vaya. El tema es el siguiente. Mira, vamos a ver. Vamos a colocar acá. Ay, disculpe. Eliminar, ¿verdad? Y luego aquí lo voy a borrar para que veamos desde cero. Entonces. Sí, disculpe, es que sí, así me pierdo, porque no hay dónde validar los datos. O sea, sí sé dónde está la opción, pero de ahí me perdí cuando pone lista y eso. Ok, entonces lo primero es, digamos, seleccionar toda la tabla. Ok. ¿Y logras ver aquí donde dice B8, aquí a la izquierda Sí. superior? Entonces acá le vamos a cambiar, le vamos a dar un clic y le vamos a poner matriz en minúscula, todo, ¿verdad? Ahí estamos creando un Okay. administrador de nombre de la forma más fácil que hay. Ok, entonces ahí ya creamos el administrador de nombre de la matriz. Luego seleccionamos el rango de años Le y el... doy enter, ¿verdad? Sí, No. normal va. Ajá, solo seleccionarlo. Y luego aquí mismo le pones años. No sé si me expliqué. Vale. Años. Y solo le doy enter Enter, correcto. y lo guardo. Y luego seleccionás los meses, enero, febrero, marzo, y le ponemos mes y enter. Mes. Ok. Si tú quieres ver qué fue lo que creaste, te vas al menú fórmulas y luego te vas al botón administrador de nombres. Aquí lo tienes. Ah, sí, ahí está. Ok, y ahí tiene los rangos y todo lo demás, ¿verdad? Entonces ahí hemos creado los administradores de nombre. Luego te vas a la casilla donde dice año, o sea, pero la que está en blanco, ¿verdad? Te vas a datos, validación de datos. Aquí donde dice criterio, colocas lista. Y para invocar el administrador de nombre, le das F3 y eliges años con un doble clic o le das aceptar. Años y aceptar. Y aceptar. Ahí está. Ok, elige cualquier año por cualquier cosa, ¿verdad? Sí, ahí está. Hacemos lo mismo con el mes. Lista y F3, mes. Aceptar, aceptar. Y ya tenemos para el mes. Ahora sí. Ahí está. Bueno. Entonces, con esto ya tenemos invocados los administradores de nombre para esos periodos. Lo que vamos a hacer es que, como la función buscar H se anexa a una, le tenemos que dar la fila donde encontramos el valor. Lo que vamos a hacer es darle el valor que está en las celdas de la A9 a la A17, cualquiera de esos, ¿verdad? O sea, que se vuelva dinámico, que al elegir el año, te bote el valor de la fila. Entonces aquí nos vamos a apoyar de la función sí, donde decimos que si el valor que está aquí, o sea, el año 2015, es igual a este año, punto y coma, que le dé el número de fila de ese año, ¿verdad? El número de fila de este año, no se van a confundir con esto, es el número 2, punto y coma. Y así voy llegando con todos los años
para que pueda ir tirando el número de fila de cada uno de esos. C10 igualado a 3. Si K8 es igual a C11, es igual a 4. Si K8 es igual a C12, es igual a 5. Si K8 es igual a C13, que arroje 6, punto y coma. Si K8 es igual a C14, punto y coma, que arroje 7, coma, si, abro paréntesis, K8 es igual a C15, punto y coma, que arroje 8, si K8 es igual a C15, punto y coma, que arroje 9. Y si no, pues como ahí se acaba, ¿verdad? Quiero ver. C14, C15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Sería C9, C10, C11, C12, C13, C14, C15. Aquí sería C16, ¿verdad? Que arroje 9. Y si no, pues que arroje 10 porque ahí se cierra. Cierro los paréntesis. Y le doy. Aquí tengo un detalle. Aquí me falta un paréntesis, miren. ¿Se logró ver? Sí, ahorita estoy haciendo la fórmula. Que llegamos. Ahí te dejo la imagen para que puedas ver. Y me avisas cuando llegues por ahí. Hay que tener cuidado que por cada paréntesis que abramos, cuando vayamos cerrando los paréntesis, se va a ir iluminando o agarrando un color. Entonces, eso nos permite ir dejando, como digamos, estar seguro que hemos cerrado los paréntesis y que no dé error como me parecía. Solo regáleme un minuto, voy a traer algo. ¿Lograron llegar hasta ahí? ¿No les dio error? Todavía haciendo, ya voy a terminar casi. Ok. Yo también me salté una celda. Bien.
¿Les logró pegar? No, a mí me da error. Les voy a mandar Si el código. K8 igual a C9, Les voy a les mandar el lo... código al, les voy a mandar el código al grupo para que lo copien y peguen. Si es que no le han agregado ninguna fila, nada. Okay. Vea que la fórmula la hizo en la celda C9. En la Ah, celda. En la celda M. LC9. ¿Con cuál? Ah, En la perdón. Bye. celda M8. Ahí les mandé el código para que se les facilite. Ahora sí pudieron llegar. No, No le todavía no. copiaron, no lo copiaron y pegaron. ¿Qué te da tía, Ale? Es que me marca esa C9, solo esa como que me sombrea de color. Y no te deja pasar. Ajá, y me ahí me dice Ah, es sí, que prueba lógica, ve. no le has puesto el resultado, Ale. Ponele, Okay. ahí estás poniendo si K8 es igual a C9, pero no hace nada si es verdadero. Entonces ponele el 2 y de ahí le pones punto y coma. Ah, ya vi. Ah, ya. Bye. O sea que no, solo estás evaluando, pero no tiene un valor verdadero. Ah, va. Me faltan los números. Ajá. Ah, ya vi. Igual con el K8 y C10, ponele 3.
Dos, tres, ah, sí, ya vi. Ah, eso me faltaba. Pero te va te, igual K8 C11, ponele 4. Y K8 así C11, sucesivamente. ponele 5. Ah, le vas poniendo 5, 6, 7, 8, 9. Siete, ocho. Ah, ok, ahorita. A mí no me dio tampoco. Ya voy a enviar la imagen. Porque yo lo hice copy y paste y no, no. Siempre me dice que K8 igual a C9. Igual 2, ¿verdad? Ajá. ¿Qué error te da? ¿Qué error te arroja? Dice, hay un problema con esta fórmula. No intentas introducir fórmula cuando el primer carácter es un signo igual o un signo menos. Excel piensa que se trata de una fórmula. Si escribes igual 1 más 1, la celda muestra 2. Para evitarlo, escribe apóstrofe primero. Escribe 1, 1. Ya voy, ya. Borrarlo y volverlo a hacer, porque así está bien escrito. Pues si te pegó, vale. Pues que le puse, pero me sombrea los dos datos primeros, K8 y C9. Quiero O ver. sea, me los pone de color, lo demás no, solo esos dos me los pone de color. ¿Cómo te los pone Así de como le color? puse, así como le puse la imagen en el grupo, que me sale de color el K8 y el C9. Y le Igual a mí puse también. 2, 3, 4, 5. ¿Enseñó otra vez? Quiero ver. Sí, siempre me da lo mismo, el mismo error. Qué extraño, traten de copiarle una celda aparte y digitarlo. Y lo mismo que aplicó porque le doy copy selección. Y lo intento poner y lo mismo me da. Muy extraño, ¿verdad? Hagan esto, miren, hagan esto. Asegúrense que aquí comience en C9, ¿verdad? Está comenzando desde ahí. La tabla. Comienza aquí en C9. ¿Sí? ¿Comienza la tabla de ustedes en C9? Sí. Vale, entonces hagan esto. Copien la fórmula
pero sin el igual, ¿verdad? Hasta aquí, hasta aquí, sin el igual. Copien acá. Y luego aquí traten de digitarla ya con el igual. Vayan viendo la digitación para tal vez eso no, el copiar, pegar, quizás ha agarrado alguna información que no es. Pero aquí me está corriendo perfectamente, ¿eh? Y ustedes la tienen igual. Y al darle enter a ti, Ale, no te deja pasar. Te sale ese mismo mensaje. Sí, el mismo mensaje. Ahorita voy a intentar hacer eso. Hagan una cosa, ya sé qué es, ya sé qué es. Quizás en el Excel de ustedes no es punto y coma, sino que es coma la separación. Ah, bueno, eso también le iba a preguntar porque a veces el ejercicio que me estaba haciendo en las últimas clases, creo que también eso, ¿eh? Ah, pues en vez de punto y coma, ponele coma. Ok. Eso debe ser. Eso debe ser porque la fórmula está bien. El punto, solo coma, después de ese. A donde han puesto punto y coma, pónganle coma, porque su Excel está configurado con comas. Okay. Sí. Pues la coma era, ¿verdad? Exacto. Pero ahora es de otra cosa cuando lo cambio de año. Dice número campo. Solo con el 2 me corre, pero después del 2015 me voy a 2016 y me aparece número campo. Igual con los demás. Bueno, entonces ahí ya revisemos por qué hay que avanzar. Lo trabajan posterior. Y luego la configuración del buscar H viene dado por, les decía, el valor buscar va a ser el mes. Le damos F4.
Luego, aquí la matriz a buscar sería todo este rango, ¿verdad? Todo este rango de aquí, pero como ya tenemos un administrador de nombre, le ponemos matriz. Y el indicador de fila sería este que hemos creado acá. El M8 con F4 y le damos a aceptar. Y acá, pues, al correrlo, pues nos tiene que estar dando los resultados. Por ejemplo, aquí dice 2017, el mes de marzo, 51.975. Tengan seguro qué es lo que separa una sintaxis dentro de su máquina, ¿verdad? Si es punto y coma o es coma. Y luego, siguiendo los pasos, no tendría que darles errores. O sea, por ejemplo, si copian toda esta sintaxis, solo cambien la punto y coma por las comas, pero asegúrense que lo hagan bien en cada uno de los pasos para que no les dé esos errores. Y luego con eso, pues trabajaríamos, les podría correr esta parte de acá. Voy a tratar de subirle lo más rápido posible la parte del video. No sé si tienen alguna Okay. pregunta. Les voy a mandar ahorita la hoja de trabajo para el día de ahora. Aquí les dejo la hoja. Descárguenla, por favor. Bien, con la función índice, lo que vamos a lograr es que dándole la ubicación de una fila y de una columna, nos dé el valor que está en esta intersección, como que fuera un plano cartesiano. Entonces la función índice viene en dos partes, ¿verdad? Viene de manera matricial y de manera referencial, o sea, como por áreas. En la manera referencial puede servirnos para cuando tenemos dos tablas, es decir, que necesitamos buscar un dato en cualquiera de estas dos tablas y la diferencia o el agregado del área sería el número de tablas que estamos trabajando, es decir, la tabla 1 o la tabla 2, así lo va a identificar por su parte Excel. Entonces, la función índice tiene, como les decía, de manera matricial y referencial en función de un número de fila y un número de columna del rango que hemos seleccionado, va a arrojar el valor que le estamos pidiendo. Para el caso de la matricial, su sintaxis es el rango de la matriz, luego el número de la fila en esa matriz que hemos creado y el número de columna. Por ejemplo, tenemos acá esta matriz que al seleccionarla se crean 9 columnas y 11 filas. Y
Por ejemplo, si queremos este dato que está acá, que es la fila 2, columna 4, es lo que vamos a colocar aquí, ¿verdad? Entonces, nuevamente, trabajamos lo siguiente. Reviso que tenga administradores de nombre. No sé por qué estos administradores de nombre me salen. Le doy a eliminar. No estoy compartiendo, ¿verdad? Sí, no, no está compartida, eso le iba a preguntar. Ahorita les repito esto. Ahora sí. Les decía que la función índice matricial, seleccionamos un rango, o sea, seleccionamos esta tabla, por ejemplo, que es del rango C51 a la K61. Y acá se han creado 9 columnas con 11 filas. Entonces le damos el número de fila y el número de columna y me va a arrojar un valor. Por ejemplo, si yo quisiera capturar los 2820, tendría la fila 2, columna 4, o sea, sobre el rango que hemos creado, ¿verdad? Y me va a dar este valor. Entonces, lo vamos a hacer dinámico, creemos el administrador de nombres, seleccionemos este rango de aquí, si gustan le ponemos como administrador, le ponemos filas. Y este otro que está acá, le ponemos columnas. Y creamos la validación de datos con la lista F3 y filas. Y le damos a aceptar. Y acá le damos lista F3 y le damos columna. Y elegimos un valor, ¿verdad? 2 o 4. ¿Me he explicado hasta acá? Bien. ¿Reproduzcamos hasta ahí entonces? ¿Reproduzcámoslo hasta ahí? Ahorita. Ay, a mí me agarró otra validación de datos. ¿Cómo se elimina? Andate a fórmulas, administrador Okay. de nombres, y todo lo Ahí que está. está ahí lo borras Ajá. y volverlo a crear desde cero. Todo eliminar. Ajá. Todo lo que tenga ahí. Ahí. Y lo volvés a crear, ¿verdad? ¿Lograron llegar hasta ahí?
¿Estamos bien hasta acá? ¿Llegaste, Ale? Ahorita estoy haciéndolo de nuevo. Borré todo. Pero mientras vamos a agregar a los que se conectaron. Pues sí, llegaron. Sí. Bien. Entonces, vamos a la función índice. La invocamos por acá si no la tenemos lista. Bueno, yo aquí la tengo lista, ¿verdad? Índice. Le digo matricial. Me pide la matriz. Vamos a seleccionar del rango, como les decía, C51 a K61. Le damos F4. El número de fila, le vamos a poner el valor que está acá en G43. Y el número de columna sería H43. Repito, seleccionamos el rango de la matriz, que sería toda la tabla, G43 y H43. Y vean, me está arrojando 2820. Le damos a aceptar y vamos a ver qué está ocurriendo. Fila 2, que sería esta. Columna 4, que sería enero 2023, y me está diciendo 2820. Es el valor que me está dando acá. Vamos a... ¿Verdad que sombrío toda la tabla? Sí, toda la tabla hay que seleccionar Ah, desde la bueno, no me C50 salía. a la K. Ok. Aquí les dejo la... La sintaxis para que lo puedan ver. ¿Le logró pegar?
Sí, a mí sí. Ya, Perfecto. sí. Muy bien, Ale, muy bien. Traten de mandar evidencia para que los coordinadores puedan ver que están trabajando y ver y ver el reporte que se le manda a ISAFOR de que sí están trabajando, más que la asistencia y la conexión. Muy bien. Ever, ¿también te pegó Ever la función índice? Ever, ¿lograste llegar? La Douglas dice que le salió de esa forma. No han logrado colocar los valores de acá de la validación de datos. ¿Tienes algún problema o lo estás trabajando? Lo estoy trabajando. Ok, muy bien. Cualquier cosa me confirmas para ampliar. Gracias. No, a mí no me dio, no sé qué estará. Voy a mandar lo de lo que me apareció. No estés usando punto y coma, ¿verdad? Sino que comas. Estás usando, quiero ver, fíjate bien con los rangos, es de C51 a K61. Y G43 y H43, no sé qué valores estás agarrando. Si le has agregado columnas o filas. No, esos son los valores que aparecen de la B1. No, pero vean, vean, miren. Bueno, quizás el mañana, el lunes, vamos a retomar una reorientación con el grupo, porque me preocupa de que están muy anónimos y muy aislados. Y a pesar de que hay apertura, pues muy rápido que yo vaya, y a pesar de que hay apertura de preguntarles si tienen algún problema, de que manden evidencia, o sea, se aíslan. No comparten cámara, no responden por micrófono, mucho menos por chat. Y al final, el daño no me lo hago yo ya puedo. Ustedes se van a ir con la, por, sin la, con la, perdiendo la oportunidad de aprender. Entonces, el lunes vamos a hacer una reorientación porque el proceso debería de ser ver lo que yo hago y después reproducir. Pero algunas veces estamos viendo lo que hago y quieren hacerlo. Y ahí es donde se confunden y dicen que yo trabajo muy rápido. Pues sí, voy rápido porque, digamos, yo estoy haciendo algo y en lo que ustedes vuelven a ver, yo ya le di como 10 clics aquí a mi máquina. Pero sería de llevarlo por parte. A pesar de que yo fuera muy rápido, siempre aperturo el canal y les digo, quieren que les repita. Así como hemos trabajado con Ale, me ha gustado porque ella se ha sincerado y me dice, no, mire, yo no puedo esto. Y yo no tengo ningún problema en volverle a repetir, aunque sean, imagínense, y vean, aunque sean situaciones de un Excel básico. No sé ella con quién lo trabajó, si no lo trabajó, pero no me interesa a mí. A mí lo que me interesa es darle un buen servicio a ella. Pero si ustedes no me dicen a mí qué es lo que les duele, qué es lo que les molesta o por dónde va la cosa, yo, Mágico González, no soy. ¿Sí? Entonces, es como cuando van a un doctor, si no le dice a dónde le duele, no le va a poder diagnosticar una enfermedad, un dolor o peor aún, un medicamento. Entonces, el lunes vamos a hacer esa reorientación
a que haya más involucramiento con la clase, ¿sí? Que haya más involucramiento con el curso, de que sean más abiertos y tengamos la confianza de que si hay que repetir paso por paso, lo vamos a hacer, no se preocupen. Pero media vez que ustedes no se comuniquen, o sea, si usted va a estar comunicándose solo por venir a ver la clase, algunos lo que hacen me dicen, mire, ingeniero, yo solo voy a estar de oyente. Ok, yo con esa persona, digamos, en temas de participación, estoy claro que él tiene un compromiso que va a ver después el video y lo va a practicar. Y yo, digamos, no estoy ahí preguntando y preguntando. Pero si no me pasa eso, yo entiendo que tienen una clase normal, ¿verdad? Que se conectan a una computadora y están con la fácil, queriendo con la intención de aprender. Por último, miren, les voy a mencionar algo así rapidito. Fíjense que estamos recibiendo un curso, perdón que les comente esto, un curso para certificarnos como docentes. Y me llamó la atención un punto, que un punto de la nueva vanguardia es que ya no se trata de enseñar. O sea, ya el enseñar es como algo por la sangre, por las venas, sino que lo que se trata es generar motivación al estudiante, al participante, para que quiera aprender. Y creo que eso es lo que está faltando aquí, motivación para aprender. Pero siento que es porque se están abrumando con ciertas cosas, se están quedando cortos con ciertas cosas, pero lo menos que pueden hacer es preguntar. Así que el lunes vamos a dar una reventación con esto, para el bien de todo el curso, para que se vuelva más ameno y sobre todo que se pueda aprender, ¿verdad? ¿Están de acuerdo con esto? ¿No le faltaba Verdad. respeto a nadie? Sí, profe. Okay. Sí. Ha Así Perfecto. lo mejor que he escuchado en todo el día. ¿Perdón, Douglas? Ha sido lo mejor que he escuchado en todo el día. Gracias. Sí, la idea es que ustedes se lleven una competencia, ¿verdad? Miren, yo en mis tiempos, así cuando estaba en la edad de Ale, quisiera que los cursos de inglés hubieran sido, de Excel y de inglés hubieran sido gratis. Si no bajaban de 80 a $90. Sí. Bien, pasen una feliz noche. Primero Dios, pasen un excelente fin de semana y nos vemos el lunes. Buenas Bueno, noches a todos. gracias, profe. Nos Feliz vemos. noche.